Fíjense los números que da el Ipsis respecto a la expresidenta. Imagen positiva de Cristina en noviembre del 2017 era 25% nada más la positiva y 43% la negativa, ¿no? El resto no sabe, no contesta, indecisos. Bueno, agosto 38%, sube la positiva 13 puntos y cae, aunque más levemente, pero cae también la imagen negativa. Insisto, es una encuestadora, el Ipsis, si se quiere, muy cercana al gobierno. No son los datos que manejan otras consultoras, por ejemplo, Poliarquía, nosotros lo mostramos, que también muestra que Cristina está en el momento de mejor imagen, pero muestra niveles por debajo de esto, es decir, una imagen positiva de Cristina que está por debajo del 30%, pero sí en ascenso y también baja de la imagen negativa. Y fíjense en los dirigentes de Cambiemos, que esto sí hay coincidencia entre las encuestadoras, lo que hay es diferencias respecto al nivel. Pero insisto, mostramos esto porque es una encuestadora insospechada de estar jugando para la oposición. Bueno, imagen positiva de Vidal. Noviembre del año pasado, 58% antes de la aprobación de la reforma previsional. Después de la reforma previsional, cae la imagen de todos los dirigentes de Cambiemos, pero fundamentalmente la crisis de los últimos dos o tres meses, la crisis cambiaria, es cuando termina de golpear la imagen de los dirigentes de Cambiemos. Hoy, Vidal, 37% imagen positiva, casi 20 puntos de caída, y la imagen negativa no sube tanto. Vidal todavía sigue siendo la dirigente política con mejor balance entre positiva y negativa. Cristina está hoy en cero, otros dicen que todavía tiene balance negativo, es decir, tiene más imagen negativa que positiva. Vidal sigue teniendo más imagen positiva que negativa, pero alrededor de 37% de positiva. Y en el caso de Macri, que también muestra una caída importante, el 50% en noviembre, después del triunfo electoral, de imagen positiva, hoy 32%. Un interrogante, con estos números, igualmente en el gobierno hay algunas diferencias, festejan, dicen, mire, estamos en el peor momento de la crisis, en el momento más difícil desde el punto de vista económico, se derrumbó todo en los últimos tres meses, se disparó la inflación, la economía que estaba creciendo cayó 8% la industria en junio, es decir, todos los indicadores se disparó 40% el dólar, es decir, todo lo malo que podría haber pasado ocurrió. Y sin embargo el gobierno sigue teniendo un piso entre 30 y 35% de imagen positiva e incluso de intención de voto según las otras encuestas. La idea del gobierno, eso, si hay una oposición dividida, nos más que alcanza para encarar una reelección en el 2019. Pero atención, atención, porque la discusión de fondo acá es, bueno, a nadie le importa ya los casos de corrupción o las mega causas de corrupción como esta, la de los cuadernos K. Cristina, que guarda silencio, no ha dicho ni mu desde que estalló esto, es que está viendo también estos números y ve que crece su imagen cuando efectivamente no habla, cuando el gobierno solo tiene para confrontar el espejo de una realidad económica muy, muy mala. Inflación, aumento de tarifa, aumento de las naftas, caída del salario real. Bueno, de lo que venimos contando todos los días. Es la discusión que hoy hay, si se quiere, en el ambiente político.